Parece que Samuel García es un completo sin embargo, lo que sucede aquí es que probablemente sea lo suficientemente listo para mantener a todas las personas pues embobadas con una clase de circo y haciendo tonterías simplemente. Es decir, las personas de Nuevo León están más que molestas, están extremadamente enojados porque no tienen agua. Imagínense vivir tus días sin poderte bañar, sin poder lavar tu ropa, sin poder lavar los trastes y teniendo simplemente una cantidad pequeña de agua al día. Digo, hasta cierto punto eso podría ser bueno, puesto que nos enseña a valorar el agua y no la estamos regando, porque muchas veces he notado cómo mis mismos vecinos dejan la bomba del agua durante mucho tiempo y el agua se riega y se riega y se riega. Es decir, el agua aquí en México, para los que me estén viendo desde otros países, es bastante económica, es de hecho muy 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 barata gracias a los subsidios que existen hoy en día del gobierno. Sin embargo, yo creo que pues sí, hasta cierto punto tendría que ser algo más cara, puesto que hay que cuidar, o al menos deberían haber sanciones económicas más grandes, puesto que no podemos estarla regando. En este caso, los nuevoleonenses, o como se diga, las personas de Nuevo León, están muy enojadas con Samuel García, puesto que este no está consiguiendo resolver todo. Y es que parece que está haciendo puras tonterías, porque recientemente, hace unos días o hace unas semanas, pudimos ver cómo es que salía hablando este tipo, mencionando el que iba a bombardear las bombas en Nuevo León para que lloviera y así tuvieran agua. ¿De qué se trata eso? Aunque sí lograse bombardear las nubes y estas soltaran agua, ¿eso qué iba a resolver? Simplemente iba a llover un poco, iban a poder mojarse las personas y ya. Eso es lo que iba a pasar. Por otro lado, hace ya unos días salió con la onda de que se fue a otro lugar, a otro estado bastante cerca de Nuevo León, concretamente el 14 de julio, acercándose a una comunidad agrícola y llegando básicamente a un riachuelo que tienen ahí y donde tienen una reserva de agua natural, mencionando exactamente el que había encontrado literalmente una mina de oro. Es decir, toda esa agua la iba, no sé, a cargar en pipas para llevársela a Nuevo León y ahí tratarla, porque este tipo de agua se tiene que tratar. De hecho, sale el mismísimo Samuel García bebiendo agua del riachuelo, lo cual es una estupidez, puesto que te puede dar una enfermedad muy grave y te puedes morir. Pero bueno, ya sabemos cómo es este tipo. Probablemente le echaron agua de una botella y luego la bebió fingiendo que era del riachuelo. Con toda la razón del mundo, surgieron memes y memes y memes, mencionando el que, wow, simplemente Samuel García por fin había descubierto cuál era el ciclo del agua. Lo peor de todo esto es que el alcalde de las cercanías de este lugar, el cual es, bueno, el lugar se llama Rayones, según parece, junto con un sujeto llamado Marco, que es el secretario del Desarrollo Agropecuario, decidieron apoyar esta iniciativa a una de las tonterías más tontas de Nuevo León. Es decir, antes tenían al Bronco literalmente a un ladrón en el puesto de gobernador, pero ahora tienen a un sujeto que es un niñito rico, el cual simplemente no sabe resolver absolutamente nada. Y es que yo no soy experto en finanzas, yo no soy experto en gobierno, y bueno, quejarnos lo podemos hacer absolutamente todos, ¿no? Pero ¿qué hay sobre las ideas para arreglar estas situaciones? Vemos a muchas, muchas personas que simplemente se quejan y se quejan en redes sociales y no dan ayuda a esto. Pero es que el presidente Andrés Manuel López Obrador ya lo ha mencionado en varias ocasiones, y no sé si esa Samuel García hace como que no escucha o voltea a ver a otro lado, o simplemente piensa en todo lo malo que le sucedió en su niñez cuando tenía que ir a jugar 18 hoyos de golf antes de que su padre le diera el dinero para irse de fiesta, y está totalmente traumatizado por eso y ya no sabe ni y ya no puede prestar atención a nada. Pero es que lo que tienen que hacer aquí es sacar a todas las empresas que se están llevando el agua. Como lo mencioné, no soy ningún experto ni nada, pero yo que sepa, hay varias empresas las cuales radican directamente en Nuevo León. Y es que gobiernos pasados, como el del Bronco, les dieron concesiones a este tipo de empresas para que simplemente tomaran el agua y con el agua crearan refresco, cerveza, no sé, hasta agua embotellada para venderla, pero tomando directamente la misma agua que le tendría que servir a las personas para pues su día a día, es decir, para bañarse, para lavar sus trastes, para beber agua, para todo ese tipo de cosas. Por ende, absolutamente todas estas empresas deberían irse directamente a lugares, no sé, como Veracruz, Acapulco, es decir, sitios en donde haya más y más agua. Es decir,
Según como lo entiendo, estas empresas deciden irse a este tipo de lugares donde hay riachuelos o agua dulce para ahorrarse todo el dinero que tendrían que invertir para quitarle el sal al agua de las playas. En pocas palabras, este tipo de empresas tienen que estar en lugares donde hayan playas y donde haya agua a más no poder, y no en este tipo de lugares. Las mismas empresas saben sobre esto y a ellos les da completamente igual que la gente no tenga ni para beber agua, que la gente se esté muriendo de sed, o que no se puedan bañar, o que no puedan lavar sus platos y todo este tipo de cosas. Esto se resolvería de esa manera. Sin embargo, este gobernador, Samuel García, en lugar de enfrentarse a las empresas, las cuales muy probablemente, estoy súper seguro, de que apoyaron su campaña y le dieron mucho dinero, y por ello es que él no se puede enfrentar a estas empresas. Es decir, si quisiera realmente resolver el problema que tienen ahorita en Nuevo León con respecto al agua, tendría que buscar la manera legal de cancelar todos estos acuerdos para conseguir sacar a esas empresas del lugar. Esto no se terminaría resolviendo de una manera inmediata, pero sí sería el primer avance para conseguir que todo esto vaya resolviéndose más. Es decir, el agua que posteriormente vaya llegando a Nuevo León y que vaya naciendo en la zona, no se la llevarían las empresas. Pero como probablemente este gobernador tiene un acuerdo con estas empresas, entonces no va a hacer absolutamente nada y se la pasa haciendo todo este tipo de circos. Afortunadamente, la revocación del mandato ya está y las personas de Nuevo León la están pidiendo. Así que esperemos que se apruebe y que posteriormente llegue alguien que en serio pueda hacer frente a estas empresas para poder resolver su problema de una vez por todas. Por lo mientras, aquellas personas de Nuevo León se la tendrán que pasar sin agua durante, pues, no sabemos cuánto tiempo. Esperemos que quiten a este gobernador cuanto antes.